Una vez tenemos todos los datos de nuestra red entrados en base de datos, vamos a utilizar Giswater para simular y modelar con una lluvia determinada. En este caso, cogemos el pluviómetro, tenemos aquí dos lluvias, la de 5 años de periodo de retorno y la de 10. Primero vamos a hacer la de 5 años. Vamos a simular y guardar los resultados. Un periodo de retorno de 5 años, le vamos a decir de 5,5 m. Giswater se comunica con el modelo de cálculo de Stormwater Model Management y devuelve los resultados a la base de datos para que podamos visualizarlos en nuestro, en nuestro GIS, en este caso en QGIS. Muy bien, acabado ya, pues vamos a pasar de ver los datos de las tuberías a ver los resultados de esta simulación no de flooding no de surcharge vemos aquí vamos a desactivar la ortofoto para verlo más claramente tenemos aquí los resultados de nuestra simulación ahora vamos a cambiar el pluviómetro la lluvia cambiamos la lluvia a una lluvia de un periodo de retorno de 10 años vamos a guardar y vamos a cambiarle el nombre a los resultados, esta vez 10. Ok, sobrescribe el archivo INP-RPT. Y cuando acabe, refrescamos los datos y vemos aquí la simulación para una lluvia, periodo de retorno de 10 años. Esta es la potencia de water poder modelar la lluvia que me convenga, modificar los datos, atacando la base de datos, una base de datos interrelacionada entre todas las tablas.